Buenas tardes, familia. Aquí otro viernes de lecturas en tiempo en que hemos tenido que hacer de tripas corazón lloviendo raíles de punta. Antes de empezar y con la venia que ya me dio el invitado, ahorita se los voy a presentar, voy a hacer un paréntesis donde está la cámara frontal, esta que está aquí, escúchame, régimen cubano. Llevan más de a periodistas independientes, activistas de los derechos humanos, artistas independientes, para que ya si quieren contarlo desde ahora lo pueden contar. Aquí hemos tenido que estar conectados con teléfonos no propios. Aquí está, llevamos todo el día intentando conectarnos, tener datos móviles para los que creen que cuando quitan el servicio de datos móviles, que no existe, que sea personalizado, nosotros somos la muestra, para muestra un botón. Y aquí estamos en la eterna cobardía, porque ya hay que llamar las cosas por su nombre. Régimen cubano, no seas cobarde, no seas cobarde, da la cara, dilo de una vez y por todas, sale en la televisión y expón nuestra foto, todo lo que tú has hecho hasta este minuto, lo puedes hacer, loco, pero basta ya, nosotros no te aguantamos una más, nosotros estamos aquí por pura resistencia, con la verdad y el corazón de un pueblo en la mano. Quien único ha mentido en 60 años y contando ha sido tú. Eres el único que ha mentido, mintiendo últimamente, los del servicio militar, que no es obligatorio, que ahora dijiste la última, porque eso hacía el dolor para muchas familias que perdieron a sus hijos, o arapachangueando en medio de una tragedia nacional como fue lo del Saratoga, y a lo que te dedicas a quitarnos los datos móviles, hermano. Ten cojones. Ten cojones, y da la cara, y da la cara. Cierro paréntesis. Gracias, invitado de hoy. Óiganme, qué privilegio. Fíjate cómo me cambia el aura enseguida. Privilegio. Les voy a contar por qué lo tengo por segunda vez invitado aquí en Lecturas en Tiempo. Lo que pasa es que en aquella primera época de Lecturas en Tiempo, la cosa era por Facebook Live, y entonces era el invitado solo ahí. ¿Sabes, no? Con la pantalla, no fue esta época más linda, que es a través de Zoom, donde podemos vernos las caras, y hemos querido también, digamos, rescatar a esos invitados que estuvieron en aquella época de Facebook Live, a que estén acá de nuevo, ¿no? Riloa, si lo dije bien, ustedes saben que no sé hablar inglés. Y esa es la explicación de por qué nuestro invitado está por segunda vez aquí, y para mí es un doble honor, porque desde que lo invitamos la primera vez hasta esta, uf, la relación ha crecido. Sí, la relación, amistad y hermandad. Hoy tenemos aquí, para mí, un honor a Julio Llopis Casal, nuestro invitado de hoy. Mi hermano, qué volá, cómo andan las cosas, cómo está todo. Qué volá, Jojito. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, hasta que nos dejen. Vamos viendo. Nada, mi hermano, tú sabes la cosa, más o menos lo mismo que tú acabas de decir en tu preámbulo. Efectivamente, es una pena que no acabe de salir del closet el sistema en este sentido de acusarnos de todo lo que nos acusan y bueno, en la práctica lo que sucede es esto, que de pronto se entorpece la vida cotidiana porque en primer lugar esto de los datos es un entorpecimiento de la vida cotidiana, luego es todo lo demás. Pero bueno, nada, aquí estamos, decirte que bueno, dentro de lo que cabe, estoy bien, súper agradecido a ti, a Intar, por tener este segundo momento y bueno, viéndote la cara, que tú sabes, efectivamente, como tú has dicho, en todo este tiempo, estos meses,
Nos hemos acercado tú y yo mucho más y me gusta, eres de mis interlocutores preferidos. Así que vamos a ver qué sale de esta lectura. Oye, no, me salté, disculpen, que en el exabrupto, bueno, me cansé, me salté el protocolo. Ustedes saben que Lecturas en Tiempo es un espacio que auspicia el Instituto Internacional de Artivismo Ana Arendt, que conocemos como INSTAR, y darle las gracias a ustedes que todos los viernes venían acá. Digo venían porque, como saben, en los últimos tiempos, Julito, mi hermano, en los últimos 3 meses, yo creo que hemos podido hacer un promedio de 1,7, parodiando a Díaz-Canel cuando dividió las casas, ¿no? Bueno, 1,7 lecturas en tiempo es lo único que hemos podido hacer, y precisamente por problemas ajenos a nosotros, por problemas de conexión. Siempre ha pasado con los invitados dentro de Cuba y hemos tenido que enfrentar eso, hermano, por una cuestión, ya lo repito, ajeno a nosotros. Y me gustó, me encantó la descripción que le acabas de hacer ahora mismo al régimen, que acaba de salir del closet. Sí, acaba de salir del closet, ¿no? Y entonces, las disculpas es para esa familia que se acercaba a nosotros acá en Lecturas en Tiempo, que han visto cómo ha sido prácticamente angustioso un programa así, el otro tampoco, el tercero a media, después el otro bien, y entonces aquí estamos con Julito. Yo lo primero que quería, así a manera de presentación, a manera de empezar el diálogo, y es que Julito es uno de esos artistas, en este caso me voy a referir a su parte de ese tipo de artistas visuales, que es capaz de tomarle la temperatura a lo que está sucediendo en el país, pero también es capaz de sacarte las lágrimas con los diseños y con la pincha que hace, ¿no? Hoy casi todos, puedo decir, de los que yo conozco, exhiben un diseño que Yopi nos hizo a partir de la apropiación de un ícono que ya andaba dando vueltas por ahí. Él nos va a explicar un poco eso, pero yo quería hacerlo como un punto arrancada, la importancia de Julio Yopis Casal en la visualidad de la lucha que tenemos aquí en Cuba, las personas que añoramos un retorno de la democracia y el respeto a los derechos y las libertades todas. Julito ha sido ahí, lo ha llevado con una visualidad que es impresionante, semanal, ahí prácticamente, cosa que sale, Julito la pesca y la mete ahí, tú dices, wow, ese nivel que tiene Julito, que te has convertido en alguien legendario e imprescindible. Cuéntanos de eso un poquito. Bueno, muchas gracias de nuevo por todo ese preámbulo, que espero que me haga honor en algún sentido. A ver, quienes me conocen a mí de hace mucho más tiempo, cuando digo mucho, hace mucho más tiempo, me refiero sobre todo a la época anterior a tener internet en los datos móviles, o sea, la época anterior a tener la posibilidad de socializar y compartir el trabajo creativo visual que hoy por hoy tienen los creadores desde todo punto de vista. Me refiero tanto a artistas visuales como a músicos, teatristas, la comunidad creativa en general. Quienes me conocen de esa época saben que yo tengo una gran pasión por el diseño. Yo no vengo de la academia, o sea, yo no estudié en San Alejandro ni ninguna escuela de arte. Yo no, a mí ningún profesor me enseñó a dibujar. Las nociones de dibujo elementales que yo tengo, las tengo gracias a mis amigos que sí vienen de la academia, pero por otro lado, sí tengo tengo la suerte, por decirlo de algún modo, desde bien pequeño saber trabajar con estos software, Photoshop, Illustrator, Corel, que sí te permiten componer un poco una imagen desde la pantalla de la computadora, y es con lo que básicamente yo he trabajado todo, desde lo que tiene que ver con el diseño hasta una simple fotografía. Incluso cuando hago una instalación, mi manera de bocetar es desde ahí, desde el software, desde la computadora y recientemente desde el teléfono. Yo quise por muchos años poder tener la posibilidad de practicar diseño porque tengo mucha pasión por esto, te decía, tengo mucho respeto por lo que son los diseñadores. Y curiosamente, con este acceso
a la tecnología y también, curiosamente, ¿por qué no? Gracias al hecho de cómo muchos de nosotros en los últimos 2 años nos involucramos con posicionarnos de una manera más, más directa y más abierta ante las injusticias que se cometen bajo este sistema político, he tenido poco a poco la posibilidad de ilustrar, porque es la palabra, ilustrar en el sentido de crear una imagen que acompañe, como bien tú decías, un sentir o lo que yo identifico con un sentir, un estado de ánimo o lo que yo identifico con un estado de ánimo. Empecé haciéndolo por puro instinto y ahora mismo más que un instinto es una necesidad que tengo. Yo siento la necesidad de cada vez que se me ataruga, se me atraviesa una idea que tiene que ver con la cotidianidad que nos toca vivir, sea de valencia positiva o de valencia negativa, encerrarla en un diseño, en un juego de palabras, con la tipografía o en una imagen. Y bueno, agradezco mucho todo lo que tú has dicho. Espero que a la audiencia le sirva en algún sentido este imaginario con el que contribuyo de la manera más humilde que puedo. No, a ver, Juli, pero ven acá, yo creo que yendo por este tema, ¿no? ¿Y qué hay de una exposición? Porque digo que aquí hay que sacarle las cosas al invitado, ¿no? Sacarle las cosas al invitado y irte un pasito adelante, ¿no? Cuando yo veo tu trabajo, yo también me imagino, ya a esta altura, en este momento en que nosotros estamos conversando, yo creo que te amerita que Diopi nos regale, que Diopi nos agasaje también, ¿no? Agasajarnos, familia, agasajarnos, con una exposición. Yo creo que ya el trabajo de Diopi lleva una exposición de los últimos diseños que Diopi ha hecho en este sentido, de los últimos que ha hecho, porque realmente son invaluables, ¿no? Eso es para que, es decir, si usted hace una, yo lo veo así, mi hermano, una exposición de estas últimas cosas que Diopi ha hecho, de esto de lo que estamos hablando propiamente, ahí habría también como una cartografía, ¿no? Como un discurso. Mire lo que ha pasado, por ejemplo, en 2 años a través del diseño de Diopi, y yo estoy seguro que no van a ser pocas las lágrimas, al menos yo, que soy un tipo medio recio, ¿no? Cada vez que yo vea las cosas de Diopi, como que te oprime el corazón. Son, ¿no? Positivamente uno dice, coño, ¿no? De cómo alguien tiene la habilidad de eso mismo que él dijo ahora, de cantar el sentir, y que lo ha cantado de manera tal que uno se siente conmovido, uno dice, coño, lo cogió, ¿no? Lo tiene metido en un puño, ¿no? Y yo creo, digo yo opino mal, así, no sé, casual, de que lo merece, ¿no? Merece que yo haga una expo visual, no sé, por aquí, no sé, él es el diseñador, yo nada más lo estoy empujando, cogiendo, haciendo uso de confianza con él, le digo sí, chivo, no, ya, yo pido sí, ya, es obvio, te tuteo y todo, y entonces, pero sería lindísimo, mi hermano, yo el otro día te lo guardé para cuando nos viéramos aquí, fíjate, yo te lo iba a mandar por WhatsApp, digo, Yo cuando tiene algo me lo tira por WhatsApp, yo también le tiro algo por WhatsApp, y así como que nos vamos desahogando también, ¿no? Y yo le tenía a guardar esto se lo voy a guardar a Diopi para cuando lo vea en directo y no se me escape, ¿no? Que sí, que raro, mano, serio, una exposición de lo que Diopi ha estado haciendo en los últimos tiempos es brutal, porque es una cartografía de lo que está sucediendo en Cuba, de lo que está sucediendo. Pero Diopi no solo se dedica también a esto del diseño, que le ha regalado diseño a todo el mundo. Todo el mundo anda con su diseño de Diopi a cuesta. No, recuerdo que hay un comentario en público, en el que él me regala a mí, yo lo pongo, a ver, mira esto, me lo regaló mi hermanito y no sé qué. Y un comentario que decía, oh, Diopi, y el mío con un sticker llorando. Es una muchacha, ¿verdad? Todo el mundo quería irse. Todo el mundo quiere. Y decía, ¿dónde está lo Diopi? Fíjense lo que logra un artista. De eso es a los que el régimen le tiene miedo. A los artistas como Diopi. El régimen le tiene miedo. Le tiene miedo. Y por eso
bueno, usted, las cosas que pasa Yopi, por lo que ha pasado, que él lo contará o no, eso es un problema de Yopi también, si él lo quiere contar o no, pero a nosotros, a todos aquí nos consta que simplemente por hacer ese arte, es que Yopi, y por otras cosas, por supuesto, es que también Yopi es parte de ese conglomerado acá de personas libres que son hostigados y eso. Esta es otra cosita que les quería decir ahí. Pero bueno, Yopi no solo hace esto, Yopi también se ha dedicado a la literatura o de algún modo también a, digamos, a llenar esos vacíos históricos que hay dentro del arte, pero en este caso también de la literatura. Por ejemplo, aquella, no, Yopi, esa revista que tú me regalaste, que me obsequiaste, que las hacía hace mucho tiempo y que yo quiero pasarla de mano en mano para que la gente vea lo maravilloso y dónde estaba metido un grupo de chamacos haciendo diseño y literatura de la buena, y a muchos, lamentablemente, eso nos pasó desapercibido. Y me inscribo en la parte de los que eso nos pasó desapercibido. Yo a Yopi se lo dije personalmente, le dije que yo me perdonaba haberme perdido esa etapa de esa revista. Él nos va a decir ahora un poquitico ahí de qué iba, de qué va, y cómo, y por qué, y cómo esa revista hoy podría encajar, Yopi, ahora mismo, cómo podría encajar esa revista si tú quisieras hacer ahora, digamos, como que un renacimiento de ella, lo tenías pensando, no sé, ¿qué tal? Cuéntanos de eso. A ver, bueno, esa revista a la que tú te refieres se llamó Revista de la Vagancia en Cuba. El título viene de un clásico del ensayo cubano del siglo XIX, en este caso Memorias de la Vagancia en la Isla de Cuba, de José Antonio Saco, que supimos yo y mi amigo Santiago Díaz, con quien llevé esta revista por alrededor de casi, digamos, a 4 años haciéndola. Era conocida como Memorias de la Vagancia en Cuba, y jugando un poco con eso, le pusimos Revista de la Vagancia en Cuba, porque simplemente hace ya muchos más años, cuando Santiago y yo estudiábamos en la universidad, a veces él sobre todo fantaseaba diciendo, si yo algún día tuviese una revista, le pondría Revista de la Vagancia en Cuba. Cuando se dio la posibilidad de alinearnos, organizarnos en función de imprimir de manera muy modesta, como tú te podrás imaginar, con mucha dificultad, sacando del fondo del bolsillo el dinero que no teníamos, que por suerte, gracias a Dios, no, tampoco hizo falta tanto como, coordinarse, organizarse, trabajar y hacer el diseño, editar, seleccionar. Terminamos sacando al aire esta revista, que imprimíamos unos poquitos ejemplares en dependencia de lo que el dinero nos diera. Visualmente, la revista, yo otras veces lo he dicho, yo traté de hacer un híbrido entre La Habana Elegante del siglo XIX y la revista Orígenes, que son dos referentes desde el punto de vista del diseño editorial, que para mí son muy importantes, y con un poquito de sal por encima de lo que fue Lunes de Revolución, que como tú sabes y algunas personas saben, es también un hito dentro del diseño y la historia de las publicaciones periódicas en Cuba. La hicimos, te decía que era de poquitos ejemplares, la repartíamos de mano en mano, y a nivel de contenido, básicamente lo que hicimos fue reunirnos un grupo de amigos conocidos que íbamos llegando, que de alguna manera, muchas veces casual y con mucho trabajo también, llegar a trabajos muchas veces inéditos, muchas veces bastante marginales, porque por una u otra razón estaban olvidados, se conservaban muy pocos ejemplares de ese trabajo, y entonces así fuimos desbrozándolos. En la revista publicó, por ejemplo, Román Gutiérrez Aragoneses, que algunas personas tal vez tuvieron acceso a lo que él escribía por la revista Mujercito, fue colaborador llevando una columna magnífica, haciendo lecturas desde las cartas astrales de sucesos y personas. Y, por ejemplo, una cosa que fue un gusto para nosotros, pudimos publicar inéditos, por ejemplo, de Ernesto Santana, que es un escritor de
de la generación de los, para ubicar más o menos en tiempo y espacio, de los escritores de diásporas, o sea, gente que nacieron entre finales de los años 50, primera mitad de los 60, unas viñetas magníficas de Santana. Publicamos cosas de Seguel Suárez, que es un artista visual, pero que tiene un trabajo escritural maravilloso, al cual hay muy poco acceso porque está muy desperdigado. Y nada, la hicimos durante un tiempo hasta que un poco se mezclaron cosas. Nos agotamos nosotros mismos a hacer la revista porque era difícil para nosotros. Se nos empezó, por supuesto, a dificultar mucho el tema de producirla porque la revista era impresa. Y Santiago Díaz M., mi amigo, y yo decidimos cómo cerrar ese capítulo. Tú preguntabas que si la quisiéramos activar. Yo creo que no. A lo mejor mañana o la semana que viene te digo otra cosa, pero ahora mismo mi sentir es que no, yo no la reactivaría. Yo creo que la revista llegó a donde pudo llegar y si hiciera todo el trabajo por compartirla. Me encantaría que alguien escribiera una reseña sobre lo que la revista fue y tal, pero en estos tiempos yo creo que sería más interesante hacer otra cosa, hacer otra revista, fundar otra revista, incluso sería mejor que la fundara otra persona, la gente de las nuevas generaciones. A ti te consta porque tuviste aquí en Lecturas en el Tiempo, estaba el Sky por ahí, estuvo Ray Vieiro, los chamacos que nacieron en la década de los 90, cuando yo leo a muchos que me gustan, me gusta sobre todo que hay variedad más allá de mi gusto personal, tienen otro tempo, otra manera de vibrar con la tradición de la literatura cubana y de la literatura, universal, que es diferente, tienen otra manera de relacionarse con lo que fueron mis propios referentes, y eso yo creo que sería más interesante que reactivar la revista La Vagancia. La revista La Vagancia fue lo que fue, llegó a quien llegó, pudiéramos trabajar en función de que llegara a más personas, pero hay algo que yo te he dicho que es algo que yo creo en eso como si fuese un castillo, como si fuesen los planetas en el cielo. A veces es mejor que un proyecto muera a tiempo antes de que asista a su decadencia. Yo estoy muy complacido de que la revista de La Vagancia, en última instancia, murió a tiempo. La posteridad y los lectores nos dirán el impacto real que tuvo, pero me satisface mucho que nunca en ningún momento en los números que hice de la revista La Vagancia estoy satisfecho de cada uno de los números que diseñé, cada uno de los números con los que no dormí en una madrugada con Santiago editando un texto, bajándome con él porque si esto sí o que esto no. Estoy muy orgulloso de todo eso y creo que es lo más importante de todo. Las revistas que terminen unas y que comiencen otras. Eso es lo que creo. Me alegra un mundo que Iopi nos haya compartido esa reflexión, porque yo también viví muchos años en la angustia, mi hermano, de si Estife, revista que dirigí y que me legó, es decir, me dejó en mis manos uno de sus fundadores, Andrés Mil, que hoy vive en Rusia, cuando él se fue el año 2009, 2010, y me dice, quédate al frente de Esquife, y bueno, después vino lo que vino mi ruptura con las instituciones cubanas y por ende también la salida de nosotros, los originales de Esquife. Hubo un intento desde la propia asociación de rescatar Esquife, pero ya no. Y durante mucho tiempo yo viví esa angustia de que si Esquife murió a tiempo o yo tenía que haber seguido, digamos, bregando con ella desde el punto com, porque en aquellos tiempos era el dilema es que Esquife estaba hospedada en el servidor del Ministerio de Cultura y yo no tenía los recursos como para comprarme un dominio, es decir, migrar con Esquife hacia punto com y romper con las instituciones y pues nada, ¿no? Y entonces creo que tengo que darte las gracias, mi hermano, por darme una respuesta, mira, años después
desde el 2000. Yo tengo esa respuesta en esto que Julito acaba de compartir. Las cosas es mejor que mueran cuando tienen que morirse y no asistir a su propia decadencia, ¿no? Me deja un poco pausado. Oye, quería hacerte un paréntesis, además, porque tú has mencionado como un punto de referencia a José Antonio Saco. Resulta ser que, para empezar, yo estudié, mi hermano, desde preescolar hasta cuarto grado en una escuela que se llamaba José Antonio Saco. Está ubicada en el canal, el barrio del Cerro, justamente en la esquina que hace la calle Esperanza y la calle Chaplin, José Antonio Saco. Con el tiempo, esa escuela le cambiaron el nombre, después fue Niños Héroes de Chapultepec, y me causaba risa, ya yo era grande cuando le cambian el nombre, porque decía, ¿cómo es posible que tú le quites el nombre a una escuela, un nombre propio, José Antonio Saco, alguien nuestro, ¿no? Una figura que todavía le queda mucho por investigar y por dar en las universidades de Cuba, y sin embargo le pones algo tan lejano como los sucesos de Chapultepec, que yo puedo asegurarle aquí, familia, con toda la exageración del mundo, de que el 98% de los cubanos no se conocen los hechos reales de lo que pasó con esos niños Chapultepec. Nada más eso que te cuentan ahí en la televisión, en el noticiero, ese pedacito que si unos niños que se resistieron, una cosa tan loca ahí, pero nadie sabe realmente lo que pasó, y sin embargo obvian a la figura de José Antonio Saco, del cual también sé que había una calle en Lauton o en La Víbora que se llamaba así y que lo quitaron. Y hay otra calle también que se llama Gustavo Sánchez Galarraga que lo quitaron. También le quitaron ese nombre, como todos conocemos el Parque Tulipán, pero nadie sabe que ese parque y la estatua que tiene ahí es de Gustavo Sánchez Galarraga, ¿no? Eso es parte de la historia, comentándola Julito y Opi, este blanqueamiento a veces de la historia que uno no sabe ni a qué viene, ¿no? Juli, precisamente por ahí también. Lo que está pasando actualmente, para mí, lo que está pasando en Cuba, lo que estamos pasando nosotros, lo que están pasando los artistas independientes, en el caso que más cerca nos toca, o los periodistas independientes, ¿no? Yo considero que dentro de eso hay, también está dado por la poca búsqueda que nosotros hacemos de nuestra propia historia, y que nos vamos con esa bola de trapo. Muchas veces estamos discutiendo, pero sobre la base de esa historia bien blanqueadita, bien aguadita, bien disimulada que nos han dado en nuestro sistema educativo desde la primaria hasta la universidad. Y a veces pienso que hay que retomar ese hilo, hay que llenar esos espacios vacíos que hay dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra propia historia, ¿no? Yo creo que muchas de estas cosas a veces no se solucionan o no llegamos a acuerdo por ese, digamos, esa ausencia que tenemos. ¿Cómo tú ves eso? ¿Cómo lo ves Julio Iopi, un artista visual, un artista que está muy relacionado con todas y cada una de las manifestaciones artísticas, literatura, teatro, música, porque Iopi está conectado con todo eso? ¿Cómo Iopi ve esa digamos, el ámbito creativo en Cuba, cómo lo ve Julio Iopi hoy? A ver, mira, primero yo creo que, porque hay dos cosas ahí en que yo veo, en lo que me preguntaste, con el gran preámbulo que has hecho. Yo creo que es importante cobrar conciencia que, al menos en Cuba, tal vez en otro lugar del mundo es diferente, pero las instituciones, independientemente de que con toda la buena voluntad del mundo quieran, por ejemplo, enarbolar y poner dentro del tejido afectivo de las personas desde niños, como el caso de que como bien tú decías, ponerle José Antonio Saco a una escuela. Se le pone José Antonio Saco, entre otras muchas cosas, para que los niños desde pequeños puedan involucrarse con lo que fue ese intelectual, con el peso que tiene dentro de la cultura, dentro de la cultura cubana, la historia de Cuba. Pero las instituciones, el poder estatal en Cuba, ya te decía, al menos como a mí me ha tocado vivirlo, me imagino
que como te tocó vivirlo a ti también, que naciste luego de 1959, lo que llevan a cabo es una especie de operación de marketing fallida, porque la fallan ellos mismos desde su esencia. No basta con que tú le quieras meter por los ojos a las personas poniéndole el nombre de un patriota, de una figura cultural del pasado, a una escuela, o poniéndoselo a una revista, o poniéndoselo a lo que tú se lo quieras poner, y esperar que eso germine como si se tratara de una planta silvestre. Eso no es suficiente. Porque lo que termina sucediendo, tú tal vez no me dejarás mentir, es que termina siendo para un niño tedioso el hecho de que su escuela se llama José Antonio Saco y que los días en que menos ellos necesitan, le están hablando de José Antonio Saco, además le están hablando de una manera, llana, pedestre, insustancial, porque el problema es que sobre todo terminan vendiendo a José Antonio Saco como una figura que no es humana, no hay matices, y eso al final está en contraste con, voy a poner un ejemplo al azar, con Chocolate en sí, que es un sujeto vivo, totalmente diferente, pero que hay una dinámica. El acceso que un niño de primaria y nosotros tenemos a Chocolate en sí es una cosa viva, lógico. Chocolate está vivo, está en acción, promociona su música y a nosotros eso nos llega de una manera orgánica. Ahora, una persona como José Antonio Saco, que ya murió, tú transmites su legado de manera inorgánica, termina siendo tedioso. Y puse el ejemplo de José Antonio Saco, pero como sabemos, sucede lo mismo con José Martí, sucede lo mismo con Antonio Guiteras, y por supuesto, sucede lo mismo con José Lezama Lima, sucede lo mismo con Gertrudis Gómez de Avellaneda. No sé, eso. Hice todo este preámbulo porque la producción cultural en Cuba está asignada por lo mismo, porque las instituciones son incapaces de manera sostenida, de manera sistemática, hacer valer y promover y hacer que la gente se involucre con el legado de algo que ya pasó, de una persona que ya murió y que tiene un peso en la cultura, que por supuesto que lo tiene, pero si la manera que tú tienes de compartir eso con la audiencia es pedestre, es inorgánica, a las personas termina pareciéndole tedioso y les termina pareciendo que José Antonio Saco no sirve y que Chocolate en sí sí. Y no es verdad. Ambas cosas son tremendamente válidas. Chocolate porque está vivo y José Antonio Saco porque le dio algo que es importante para la cultura de este país. Pero las instituciones estatales hasta ahora, tal vez mañana nos sorprenden. No lo creo, sinceramente. No son capaces de hacerlo. Sobre todo porque eso no se hace de manera colectiva. Al final, las decisiones están en función de funcionarios que, por un lado, tienden a ser tremendamente incapaces de tratar con la cultura, y por otro lado, tienen un abanico de responsabilidades en que el trabajo por cuidar, porque ese legado llegue como debe llegar, es insuficiente. Eso es lo que pasa con la cultura oficial. Es la razón por la cual la cultura independiente, ya sea una revista alternativa, ya sea un canal de Telegram para promover el trabajo de los raperos de la nueva generación, ya sea un canal de YouTube, ya sea un periódico, ya sea una revista, ya sea el periódico con el que tú trabajas, ya sea la revista cultural para la que yo escribo. Eso es mucho más dinámico, porque en primer lugar, sí se hace de manera colectiva realmente. Es falso, desde principio a fin, la idea eso de que el que paga manda, de que el dinero viene de algún lado, todo eso es mentira. Eso no es verdad. El dinero se lucha con mucho trabajo del mismo modo en que la subvención para la que ellos hacen se hace con mucho trabajo, pero las decisiones son el resultado de un trabajo en colectivo. Yo a veces pienso, por ejemplo, para poner un ejemplo reciente, la separación, por usar el término que ellos usan, de este muchacho
Franco de Alma Mater. Yo no estaba ahí, pero yo sé por muchos años que sucede muchas veces que esos muchachos, mire el cabo que le estoy tirando a la institución, esos muchachos, muchachos jóvenes, hacen un trabajo, todo lo bien hecho que lo pudieron hacer, y después de que ese trabajo está hecho, ellos lo tienen que mandar para allá arriba, se demoran no sé cuánto tiempo en evaluar ese trabajo, y después la orden que viene es que ellos tienen que cambiar eso en 3 minutos para que salga. Si no, no sale. Tienen que cambiar cosas de las cuales ellos están convencidos y porque de arriba mandaron a decir que no puede ser. Entonces ellos lo tienen que cambiar. Alguna vez lo cambian a lo loco. Por eso es que el trabajo desde las instituciones es un desastre. El trabajo de Alma Mater es un desastre porque no basta con que haya un buen trabajo de diseño. No basta con que el equipo editorial sea capaz. Eso no hay por qué ponerlo en duda. Yo en lo personal no lo pongo en duda. El problema es que lo que emite la revista termina teniendo que ver con la decisión de otra persona. Y en ese sentido no incide desde ningún punto de vista el talento que ellos puedan tener. Y eso es igual para la Gaceta de Cuba. Eso es igual para Confilo. Eso es igual para Soñando TV. Eso es igual para lo que a ti se te ocurra. Por ir para allá y para lo que se le ocurra a cualquiera. Termina pasando eso. Hay un veto, como en las Naciones Unidas, del mismo modo en que en las Naciones Unidas hay un grupo reducido de países que se llenan la boca de cacarear de que qué mal está eso. 5 países o los que sean que vetan después de que hubo un trabajo en colectivo y dicen esto no o esto sí. De ese mismo modo pasa con la cultura oficial. Y por eso es que la cultura independiente termina siendo más dinámica, porque puede haber problemas, el trabajo puede ser ineficiente, pero es el resultado de la puesta de acuerdo de 10 personas o 2 o las que sean. Pero no hay una instancia superior que termina echando por tierra el trabajo, que cuesta mucho trabajo hacer en unas circunstancias como esta. Yo creo que la cultura cubana de siempre, más en estos tiempos, está abocada a esa contradicción. Lo que pasa es que en estos tiempos, por suerte, tenemos una herramienta como las redes sociales y la tecnología que permiten horizontalizar un poco más eso. Aunque sea para fallar, aunque sea para hacerlo mal. A mí me parece que no. A mí me parece que la cultura independiente lo está haciendo más que bien. Al que le parezca que está mal, perfecto. A mí me parece magnífico. Y sí, de la misma manera, me parece desastroso y lamentable, porque ellos quieren el trabajo cultural que se hace desde las instituciones. He dicho. Se calentó el party. Bien, bien, bien. Miren, de todo lo que Julito ha dicho, yo quiero calzar ahí algo que a mí me resulta sumamente interesante. Julito lo ha dicho, como le dije en un mensaje, tú lo dices mejor que yo. Es mentira que quien manda es el dinero en todo el trabajo que hacemos, artistas independientes, periodistas independientes, lo que sea. Es totalmente mentira. Es totalmente mentira que nosotros estamos haciendo las cosas apegadas a una agenda por allá, por las 90 millas, o por la USAID, o por a quien se le ocurra el régimen cubano y el Partido Comunista decir que nos financia. Uno, que es totalmente mentira, y dos, lo que Julito acaba de poner sobre la balanza. Yo les puedo poner un ejemplo del resultado de una publicación de la Gaceta de Cuba con el resultado de un número de Hipermedia Magazine, o lo que publica el resultado final de la Jiribilla con el resultado final de lo que publica, porque me viene ahora a la mente rápido, Mujercito. Yo desde hace mucho tiempo, Juli, paréntesis, desde hace muchísimo tiempo estoy lanzando el reto a las instituciones cubanas y al régimen cubano de que me ponga, a mí solo, ponga al frente toda esa batería que usted quiera de escritores, de ensayistas, de investigadores, de artistas que usted dice que son de primera línea, y yo me voy a poner solo al otro lado de la mesa. Ese paréntesis es mío, esto es cosa mía, autosuficiencia mía, arrogancia mía. Pónganlo, los retos, desde hace rato le estoy diciendo,
en fila india, me lo pueden poner en cuadradito, en formando triángulo, de uno en fondo, uno encaramado encima del otro, no les puede dar la cuenta por una sencilla razón que Julito lo acaba de exponer, porque usted no crea en libertad. Usted no crea en libertad, y cuando usted no crea en libertad, su trabajo y su resultado no es libre, es manco, es cojo, es bizco, es sordo, no sé, pero no es un buen resultado. Y le repito, para cerrar el paréntesis, busque cualquier número de la Gaceta de Cuba y compárelo con el resultado de Hipermedia Magazine, o busque cualquier número de la Jiribilla, de Juventud Técnica, de Somos Jóvenes, de Bohemia, de lo que usted quiera, y compárelo con una revista hecha por unos muchachones que están escribiendo y están diseñando, pero por favor, como mujercito, para ponerle un ejemplo. Eso es también para no tener que ir a la comparación, que es más abusiva todavía, de que usted ponga Tribuna de La Habana, Juventud Rebelde, El Guerrillero, todos esos periódicos nacionales y locales, y compárelo con los periódicos, que estamos haciendo los independientes, 14 y medio, Diario de Cuba, El Estornudo, todo el mundo, ¿no? Entonces, esto, por eso quería hacer ese paréntesis, cierro paréntesis con Julito. Juli, por favor, la vida. Es que ya ahí va. Y de hecho, discúlpame que me tome otro minuto más. Yo tengo el empeño de ir pasando de mano en mano esta revista, de la cual yo quería que Yopi hablara, que nos hiciera un poco la historia también, la revista de La Vagancia, para que la gente vea lo que un grupo de muchachos, por sus propios medios, por su bolsillo, imprimiéndole, como Julio Yopi dijo ahí, pero en total libertad. Yo quisiera que usted leyera y viera el diseño y la calidad literaria de eso que está reflejado en esa revista, y lo comparamos. No hay que discutir, no hay que filosofar, simplemente vamos a coger una revista estatal y vamos a ponerle la revista La Vagancia al lado, y usted verá, familia, usted verá por sí mismo. Es por eso mi empeño de pasar este tipo de revista, que la gente la conozca, aunque se haya hecho años atrás, como dijo Diopi. No importa, que la gente vea esa calidad, que la gente entienda qué significa hacer arte en libertad, hacer literatura en libertad, hacer diseño en libertad, para que la gente entienda que, señores, es mentira, totalmente mentira. Yo, ¿cómo es el día a día y el cotidiano de un artista para hacer su arte hoy en Cuba, independientemente de la ventaja y la libertad que nos da las tecnologías y las redes sociales, que es donde estamos? Ah, y donde dice Ben Prieto que estamos derrotados. Que lo dijo en algún momento, dice, están derrotados, decía él, ¿no? Y entonces yo le pregunto a Yopi, la pregunta es esa, a ver, para resumir, Yopi, ¿tú te sientes derrotado? No, para nada. Yo sí siento, yo lo que pasa es que soy un ser humano y yo siento agotamiento, yo siento desencanto, yo sufro porque también, como bien tú sabes, en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años, yo en lo personal he visto a demasiadas personas, para mi gusto, alinearse con un compromiso ideológico que, número uno, a mí me consta que no tiene que ver con la manera en que ellos piensan, porque yo sé la manera en que ellos piensan porque ya he tomado mucho alcohol, me he ido mucho de fiesta, he intercambiado muchos libros y sé perfectamente cómo piensan esas personas. O sea, en primer lugar, estamos hablando de que hemos visto, yo por lo menos he visto, a muchas personas alinearse con un modo de pensamiento que no coincide con el modo en que ellos piensan. Y en segundo lugar, no es solo que se alineen, que estén dispuestos a poner en práctica, a decir cosas que van en detrimento así de manera abierta, cobarde y desfachatada de otros espacios de discusión, otros espacios de proyección que son cuestionables, como es cuestionable absolutamente todo,
en este planeta, en esta vida y en esta historia, pero de manera trapera, serruchar piso, poner eso en una... tener una discusión en situación de desventaja para tu interlocutor es un acto deshonesto. Quien no sepa, quien sea un artista, quien sea un intelectual, sí, quien sea una persona que se toma en serio su trabajo y a día de hoy no sepa que eso es un acto deshonesto con D mayúscula, yo no sé. Está realizando algún tipo de actividad neuronal que no clasifica como pensamiento. Mínimamente. Mínimamente. Digamos. Ese es el punto de partida. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. Ahora, vuelvo a tu pregunta, perdón por el preámbulo tan largo. Yo, sobre todo por cómo ha sido mi vida en los últimos tiempos, puedo hablar más que nunca, sobre todo por mí. No tengo mucho feedback con los artistas, porque en primer lugar, los artistas, que eran bastantes, con los que yo tenía feedback, hoy por hoy no viven en Cuba. Entonces, bueno, ahí hay un problema. Hay una nueva generación sobre la cual yo tengo mucho interés, pero que dependo del azar para conectar con esa generación, porque yo no soy un promotor cultural. Quien debe hacer ese trabajo, y dicho sea de paso, no lo hace, que son las instituciones. Yo no, yo dependo del azar de estar por aquí, de ir a ver una obra de teatro, de ir a una exposición, o de ir a lo que sea, así poco a poco yo voy conectando. Ahora, ¿cómo es el día a día para mí? Es duro porque, en primer lugar, me toca procesar en su mayoría un tipo de información que a mí no me gustaría procesar, pero que no me queda más remedio, que es que hay represión, hay vulneración de derechos y, por supuesto, hay tremendas dificultades para adquirir lo más elemental, que es que tú no te puedes estar muriendo de hambre, porque con anemia no se pinta un cuadro, ni se hace un diseño, ni se hace una escultura, ni se escribe un poema. Para eso pasas trabajo. ¿Qué decirte? El trabajo que se pasa para tener un teléfono que valga la pena, para reinstalarle el sistema a tu computadora si se te jodió, y por supuesto para buscar el óleo, para buscar el acrílico, para buscar el material con el que tú pinchas. Tú lo sabrás porque Lola está ahora mismo produciendo unos magníficos collares de cerámica y seguro que eso no fue fácil. Igual, a ver, así todo, uno va para adelante, se crece ante las dificultades. Afortunadamente, los cubanos desde hace mucho tiempo han creado el hábito de convertir un revés en una victoria, pero no me gusta. Convertir una situación creativa desfavorable en una situación creativa favorable. Eso se hace. Al final se hace. Yo ya te decía, yo termino procesando mucha información que me gustaría no tener que procesar, pero por suerte logrando sacar la perla del lodo, por decirlo de alguna manera. Y tengo por un lado el tema de los diseños que tú hablabas, que eso es mucho más emergente, porque ya tengo un método creado, porque todavía le tengo el gusto cogido a esa herramienta, pero también tengo mi tintero, por usar una expresión que usan los escritores, y tengo mi backup o mi libro de notas lleno de cosas que me encantaría poder llevar a cabo y que yo creo que son importantes, en primer lugar, porque me van a dar mucha satisfacción y porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho apegado a tener una referencia abierta que yo no escondo con el trabajo de otros artistas, sobre todo artistas que ya no viven. Yo todos los días de mi vida pasan por mi cabeza y por mi corazón Vigilio Piñera, José Lezama Lima, Severo Sarduy, Félix González Torres, por citarte solamente cuatro nombres. Me pasan mucho más. Ahora voy a volver, para concluirte lo que me has preguntado, voy a volver un poco a lo que estábamos hablando
de manera anterior del trabajo que hacen las instituciones y del trabajo que hacen las iniciativas creativas que no pasan por el control de las instituciones y del poder en Cuba. Samuel Feijóo, que es un intelectual de primera línea, un artista de primera línea, con el cual, como tú bien sabes, podríamos tener muchísimas cosas que discrepar porque era machista, ortodoxo, intransigente, y nada de eso, por supuesto, quita su valía intelectual. Tuvo por más de 10 años, llevó la revista Signos. Para el que no lo sepa, la revista Signos era una revista particularmente gruesa, como este grosor. Estamos hablando de una revista que salía en aproximadamente 4 momentos del año y tenía 200 páginas. Esa revista se hacía, estamos hablando, se hizo aproximadamente, si la memoria no me falla, desde un punto a mediados de los 60 hasta un punto en la segunda mitad de los 70, en que la revista se la quitaron a Samuel Feijóo, porque en principio hay quien dice que Feijóo empezó a desvariar, hay quien dice que Feijóo empezó a tener problemas con el poder. Da lo mismo. El caso es que Feijóo, ¿cuántos números? Estamos hablando aproximadamente. ¿Cuánto tiempo de trabajo podemos computar? Muchísimo. Pero bueno, eso no es lo importante. A lo que digo, la revista Signos, que es una revista que se ocupó de agrupar en un mismo contenido editorial a figuras figuras del mainstream, por usar un término que se usa ahora mismo. En la revista Signos estaban los dibujos de Rafael Blanco, de Chavo Amada, de Nuez, de Sabino, el caricaturista, de Eduardo Abela, con los dibujos de fulanito de tal, que era dibujante de Cienfuegos, menganito de tal, que era un tipo que hacía unos collages en Santiago de Cuba, ciclanito de tal, que hacía una cosa loca en Baracoa. ¿Tú sabes por qué esa revista pasaba? Porque a pesar de que estaba dentro de la égida de la oficialidad, era una revista que operaba como operan los espacios creativos independientes hoy por hoy. Feijóo, por suerte, era una persona con prestigio, incluso ante la cúpula que estaba en el poder, y él hacía esa revista, no desde La Habana, la revista la emitía la Universidad de Las Villas. Ya hay descentralización. Y ese tipo estaba con el pie en el acelerador. Él estaba por toda Cuba, descargando con todo el mundo, prestándole atención, como debe ser lo mismo a un artista académico, a un artista popular, y por eso hacía esa revista que es maravillosa. Esa revista, la revista Signo, no existió gracias a la Universidad de Las Villas, ni a la política cultural de la revolución, ni a palabras a los intelectuales, ni a ninguna de las cosas que, como bien tú sabes, le pasan por la cabeza a mucha gente. Esa revista existe gracias a que Samuel Feijóo era un hombre libre. Y tenía los cojones, tenía la disposición y la energía por echar adelante ese proyecto. La revista se la quitaron o dejó de hacerla y no sé qué. Y no ha habido un proyecto que se le pueda equiparar a la revista Signos. Nunca más en este país. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen con el corazón y con algo que está del ombligo para abajo. Eso hay que acabar de metérselo en la cabeza. No se hacen con otra cosa. No se hacen con dinero. No se hacen con la venia de no sé quién, de no sé qué más. No, todo eso es mentira. Eso no es verdad desde ningún punto de vista. Las cosas se hacen con corazón, creando sinergia. Ah, por supuesto, decir que la hacía Feijóo solo es una manera de decir, él era el alma, pero por supuesto que los que emplanaban eso
eran fan a él y él trataba a esas personas como sus iguales. Y por eso esa revista quedaba así y lo dejaban meter la cuchareta y era para allá, para la imprenta y dale, fulano, corre, coño, quedó mal, dale de nuevo. Porque estamos hablando de la época analógica, ubíquense. No es que había que subir una cosa online, era darle para la imprenta, no sé qué, imprime eso y después ocúpate que eso le dé a las manos a la gente. Y no sabe, yo conozco decenas de personas, ojito, que se graduaron de la misma facultad que yo, de Historia del Arte, en la Facultad de Artes y Letras, pasaron por la carrera y no saben lo que era la revista Signo. Yo por suerte lo sé, pero dicho sea de paso, en 5 años nunca me hablaron de lo que era la revista Signo. Si yo no ando por la calle hablando con fulano, con mengano, y un día me llevo un número eso a las manos, yo ni me entero lo que es la revista Signo. ¿Ves que están mal en muchos sentidos? Claro que lo están, ¿cómo no lo van a estar? ¿Eso es estar mal? No, eso es estar pésimo. ¿Y por qué? Porque el problema es que todo depende de una verticalidad, las cosas tienen que ser horizontales. Se llama, la palabra se llama, se dice horizonte, uno habla del horizonte, no del vertizonte. Uno habla del horizonte, porque es horizontal, porque es así, panorámico, 180, 360 grados. Mirá, coño, ahí hay una talla, ahí hay otra. No es tan complicado, pero bueno, lo complican. Por eso es que las iniciativas desde la libertad y con toda la independencia posible terminan siendo buenas, tanto lo que se hace con tierra, con fango, con mármol de Carrara, con acero inoxidable o con hojalata. Da igual, cuando hay bomba y los productos culturales, ahí están. La gente no verá la revista Signo, pero cuando tú piensas en eso, oye, yo claro que tengo que pensar. A mí Feijó me parece que estaba mareado y era tremendo como pinga en una pila de cosas. Pero eso es un intelectual de primera línea. Y eso lo demuestra esa obra. Y sus compilaciones y sus cosas. Y si vas por ahí para atrás, el tipo estuvo con el pie en el acelerador todo el tiempo. No, como quien tú sabes, que ni tienen el pie en el acelerador, ni han hecho nada, ni dejan hacer. Entonces, claro, imagínate tú, mi hermano. No es mi culpa, es la calidad. Ahí está. Ahí está eso. Eso no se puede borrar. Óigame, cuando una persona tiene la capacidad de hacer llorar y reír al mismo tiempo, para mí es una persona invaluable. Y Julito tiene eso. Yo no sé por ustedes, pero para mí es esto. Yo estoy llorando, llorando de verdad y riéndome al mismo tiempo, porque encontrarse a una persona y a un chamaco, porque a mí, a Julito para mí es la encarnación de eso que uno ve, ¿no? Y digo, oye, este es chamaco, ¿no? Y uno lo quiere y lo acoge. No importa la edad que tenga Julito, a lo mejor Julito y yo lo que nos vemos son 3 años de diferencia, ni sé, nunca nos hemos preguntado la edad, pero uno lo ve como algo que tiene que cuidar y que tiene que querer. Es obligado, para mí, yo lo pienso de esta manera, es obligado querer a Julito, y más cuando su propia madre da una demostración de eso en público constantemente, que aquel es lo más grande del mundo, déjame secarme acá, que es inexplicable, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentir respeto? ¿Cómo no sentir emoción para una persona con este nivel de transparencia que tiene esta persona aquí, este invitado, este artista, Julio Llopis Casal? ¿Cómo tú no sentir admiración por una persona transparente y al mismo tiempo diciéndote la verdad que no te ha dicho nadie? Porque, ojo, uno dice, no, pero es que eso yo lo he dicho antes, no. No, escucha Julio Llopis. Yo les quiero resumir esto que Julio Llopis ha dicho con algo que me dijeron hace relativamente poco tiempo, hace como 1 año, y yo le dije, oye, me voy a robar eso para mí, porque yo vivo robándome reflexiones, robándome frases, robándome máximas, refranes, ¿no? Y esta persona hace 1 año me dice, piensa en lo siguiente. Todo cubano conoce al menos una persona que se volvió contrarrevolucionaria, o gusana, o mercenaria.
ojo, somos 11 millones de personas. 11 millones de personas al menos conocen a una persona que se volvió contrarrevolucionaria. No conozco un solo caso de un contrarrevolucionario que se haya vuelto revolucionario, que haya dicho, ay, coño, estaba confundido, la revolución es buena. No se conoce, y ya que estamos un poco alterados hoy aquí en Lecturas del Tiempo, no se conoce un puto caso de alguien que haya dicho, déjame rectificar, la revolución es buena, y se haya vuelto revolucionaria. Piensen en eso también, familia. Piensen en eso. Las personas como Julio Llopis, que son muchos los chamacos y las chamacas que hoy están haciendo buen arte, buen diseño, buen teatro, buena literatura, un millón de cosas buenas, un millón. Los mismos, familia, que han sacado en esos programas de la televisión denigrándolo, que no les ponen ni siquiera el currículum debajo. Porque cuando sacan a Luz Escobar, o cuando sacan a María Matienzo, o como cuando sacan a Carolina Barrero, o cuando sacan cuando sacan a esas personas en la televisión, no les ponen abajo su currículum, no pasan una infografía con la obra que han publicado, con las exposiciones que han hecho, con las curadurías que han hecho, con las investigaciones que han hecho. No lo ponen con nada de eso, no lo ponen con el EWE, como decimos los religiosos, no lo ponen con el EWE que va, a eso también se dedican estas personas, no sean más mentirosos. Usted quiere hablar de arte, siéntese a hablar con Julio Llopis, que como lo dijo ahí, como lo dijo ahora mismo, yo reto, esto es otro reto, yo reto a un estudiante de estos revolucionarios, de estos que van a la escuela y que van, y que son de la FEU, que son de la juventud, yo los reto a que conversen de José Antonio Saco, de Lezama Lima, de Severo Sarduy, que conversen con Julio para ver si les ganan con un chamaco que tiene un background de la verdadera literatura, historia cubana, familia. Hay que ser libre para poder llegar a esos estados. Y es lo que Julito nos ha querido insistir durante todo este tiempo. Digo yo, lo que he interpretado en estas Lecturas en Tiempo, que lo que Julito nos está convocando, llamando y diciendo que hay que encarrilarse, es en ser libre para poder crear y para que las cosas salgan bien. No hacer rucharle el piso a los demás, paréntesis, no se ruchen piso, que nosotros no estamos ni siquiera en el piso. Personas como Julito están en otro nivel, que ya ahí no hay ni piso, ahí no hay nada que se ruchar. Julito está a otro nivel. Así que si están cerruchando el piso a nosotros, miren a ver cómo es, porque aquí en el Palenque, en estas alturas, yo no veo nada para abajo, Julito. No sé si tú ves a alguien por allá abajo. Yo no veo a nadie por allá abajo, Juli. No veo a nadie. Y eso que le tengo miedo a las alturas, mi hermano. No. Oye, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad, mi hermano. Yo el tiempo como siempre se acaba, pero en Lecturas en Tiempo siempre finaliza con unas palabras del invitado. Entonces yo antes voy a dar los agradecimientos, que es a usted, familia, por llegarse todos los viernes. Ustedes saben, últimamente no han estado buenos por problemas ajenos a nuestra voluntad, como los carteles de aquella época de los 80, y que hemos tenido ese tipo de obstáculos, que son reales, familia, son reales. Y no alcanzarían dos Lecturas en Tiempo para explicarles y exponerlos todos, pero tenemos todas las pruebas. También agradecerle al Instituto Internacional de Artivismo, Ana Aren Instar, por propiciar esto, ¿no? Un espacio aquí como Lecturas en Tiempo para compartir con los artistas, intelectuales, investigadores, ensayistas, tanto en la isla como en la diáspora. Agradecimiento a Christopher, que está en la producción, que hace que hoy esto se vea bonito, no como aquello Facebook Live, que por eso es que Julito está aquí, porque aquello Facebook Live sí quedaron encendidos, y yo dije, no, eso hay que arreglarlo, porque yo soy preciosista. Y entonces dije, como yo soy el que ordena y manda en Lecturas en Tiempo, pues yo voy a invitar ahora a los que en los tiempos de Facebook Live, sí. Y por supuesto, agradecerle a nuestro invitado de hoy por el tiempo. Ustedes saben que yo tengo problemas en eso, siempre digo, caballero, el tiempo es oro, por dedicarse y llegar acá y regalarnos una hora de tiempo aquí en Lectura. Hoy yo no me voy a agradecer.
No, no me voy a agradecer. Hoy yo estoy pesado, no me quiero agradecer, porque si yo empiezo a agradecerme, bueno, ustedes saben cómo va a poder con esta gente de arriba, ¿no? Juli, mi hermano, tú ahorita decías una cosa y que también es importante, sabemos que también te dedicas a esto. Julito, realmente cuando uno lo ve siempre está atareado, ajetreado, investigando, mirándolo todo. Yo he caminado con Julito, yo caminé desde los sitios hasta Boyero y San Pedro con Julito, caminando, conversando. Además de prestarme atención a lo que veníamos conversando, Julito no perdía ni pie ni pisada de todo lo que estaba pasando en el entorno y tiraba una foto por aquí, miraba para allí, me hacía mirar hacia una parte, me hacía una pregunta. Es una persona dedicada netamente a la observación, sin perder el hilo de nada. Es una capacidad increíble, se lo digo, a mí no se olvide ese día. Y para ver, Julio, mira para aquí, mira para allá, esto es una foto por aquí, esto por allá. Y te hace ver cosas que uno, digamos, camina cotidianamente y no lo ve. Eso es lo que hace un artista, eso es un buen artista. Por eso estoy diciendo, oye, me hablen con Julito, ¿no? Y también tiene esa obsesión, como lo dijo aquí, que se levanta todos los días con ese background de la historia y la literatura cubana, ¿no? Y ese apego que tiene con Lezama, ese apego que tiene con todos los grandes de aquellos tiempos. Sé que también se dedica a ese rescate y también de restaurar, digamos, libros que tienen que ver con respecto a eso. Para ti, Julito, ¿qué símbolo tiene, por ejemplo, restaurar libros, como me decías ahorita, este que está restaurando el Lezama Lima? Además de que son parte de tu impronta, parte de tu referencia, ¿qué representa rescatar también físicamente la obra de estas personas? A ver, cuando uno rescata un libro en el sentido de que da lo mismo si lo rescatas de un basurero o lo rescatas de que una amiga lo iba a botar y de pronto, no, dámelo, yo me lo llevo, o algo específico como yo hice con ese tomo de la poesía completa de Lezama, que lo tengo aquí. No sé si se da un poco, lo voy a poner aquí. Este ejemplar, estoy ahí viendo, como ven, está ahí estampado con mí mismo, con unos tipos móviles que recogí de la basura, por cierto, sobre una cartulina amarilla que me busqué, porque el libro, no sé si ven aquí todavía no he podido hacerlo, esta es la cubierta, se fue del aire, la tengo que pegar ahí, y bueno, ya aquí está, quienes lo conozcan como referencia, ahí dice Muerte de Narciso 1937 con las viñetas, y bueno, este es el resto del libro, ¿no? Yo cogí un pedazo de cartulina y le hice una cubierta porque yo llevaba años, por cosas de la vida, nunca me hice de un ejemplar de Lezama. Hubo veces un ejemplar de la poesía completa de Lezama, ¿no? Yo dije, coño, eso es imprescindible tenerlo. A veces llegaba a una librería y no me alcanzaba el dinero porque como Lezama es un escritor de peso, de pronto en las librerías de uso andaba por las nubes. A veces yo no andaba con el dinero, a veces andaba con el dinero, pero andaba en una burumba, dime una fiesta y dije, no, esto ahora es candela, ya veré cuando lo vuelvo a encontrar, y entonces no lo encontraba, y así sucesivamente. Me llega un ejemplar de Lezama a las manos y veo, lo primero que miré fue, ojalá no le falte ninguna página, estaba hecho leña, no le faltaba ninguna página, la sobrecubierta estaba ida del aire. La persona que me lo regaló días después, ojito, yo de pronto me encuentro que tenía debajo del sofá la cubierta esta que te estás viendo. Por eso es que no está pegada, porque yo restauré el libro. Restauré en el sentido ahí yo con unas precintas, que yo he aprendido ahí poco a poco. Restaurar libros es un oficio. Yo no soy restaurador de libros ni lo seré. Eso. Mi respeto. Pero un día yo aprendí que si precinta no sé qué, aprendí que bueno, eso con calma, tú cortas no sé qué, te buscas una cartulina, no botar cartulina.
estar pendiente, porque esa es otra cosa también para ser creativo en Cuba sin recursos. Yo recomiendo a todo el mundo que miren a la basura. O sea, mirar a la basura no es mirar literalmente a la basura solamente, sino mirar a la basura es también estar pendiente de lo que las personas quieren desechar, porque a lo mejor te hace falta. Así es como se hace, te dije. Los tipos móviles con que yo estampé ahí, José Lezama Lima, poesía completa. Eso me encontré un día ahí, yo estoy viendo y yo mira unos tipos de estos de plomo. Eso votado, que seguro, lo más posible, como son esas cosas. Lo votaron de una institución. Ah, no, esto es que las imprentas, no sé qué, bota esa pinga. No, ahí en ese momento, cuatro, no sé qué, tengo ahí, cuando vi, coño, estaban todas las letras. Entonces ahí no son todas las que son, pero uno hace una pinchita ahí más o menos con lo que yo he visto por años de gente que sabe. Alguna vez he tenido el chance de ver amigos que saben restaurar, no sé qué, yo lo veo. Yo trato de grabar en la medida de lo posible para que me sirva como una herramienta. De la misma manera en que tú le preguntas a alguien o estás viendo, viste, no sé qué, coño, hizo la ensalada fría así, no sé qué, y vi que le puso, que vio unos huevos, que vio unos coditos y que no sé qué. Es de la misma manera, exactamente. Estar pendiente, eso que tú decías ahorita, yo estoy mirando siempre las cosas porque estoy pendiente de que siempre en algún lado yo puedo ver algo para yo aprender. Aunque sea algo malo, estar pendiente de las cosas. Y lo otro, lo más importante, humildad, no humildad en el sentido de yo ahí, bueno, yo vivo de manera austera. No, eso es malentender la humildad. La humildad simplemente es darle la misma condición de interlocutor al otro que tú estás viendo, que a ti te gustaría que tú tuvieras. A lo mejor esa persona no te está mirando de la misma manera, pero tú atiéndelo. Eso no va a ocupar demasiado tiempo. Si lo tienes delante, si hay algo que está pasando delante de ti, ¿por qué tú no lo vas a mirar con toda la atención que tú puedas? No, tienes que estar pendiente. No va a ser que te caiga un balcón en la cabeza, o que te den una galleta, o que te choque un carro. No es a eso a lo que yo me refiero. En la medida de lo posible, ese espectro que uno tiene, ese espacio que uno tiene para estar pendiente de lo que sucede a su alrededor, tratar de estarlo en la medida de lo posible. De la misma manera, rescatar un libro en el sentido de salvarlo, que eso no termine, porque cuando eso termine en un latón de basura y le caiga arriba la java basura, no sé qué, y la salsa del pescado, no sé qué, ya eso no sirve para más nada. Y ahí si no sirve más nada, y a lo mejor se perdió una posibilidad. A lo mejor es un libro que no te interesa, pero si, no sé, eso es lo que yo trato de ver, ojito, y más todavía, si se trata de una figura cultural, como el caso de Lezama, que eso es totalmente galáctico, para el que le guste o el que no. En el siglo XX, eso está claro. Nadie estuvo dispuesto, del modo que estuvo José Lezama Lima, a escribir poesía y a vivirla. Porque esa es la otra. También citando a mi amigo Damián Viñuales. No, yo a mí me encanta la poesía. ¿Qué me gusta? Yo veo. Si el tipo se murió, yo trato de ver si había una sintonía entre cómo el tipo vivía y cómo escribía. Si la había, ese tipo es bueno. Y si es un poeta que me tocó vivir, él habla porque él fue amigo de Ángel Escobar y dice, no, olvídate de eso. Imagínate tú. Por eso es que le dolió a tanta gente cuando él decidió acabar con su vida. El gran Ángel Escobar. Tú ves que son cosas, no es un problema, ¿no? Porque entonces el mito de que se suicidó. No, compadre, tenga respeto, no es eso. A todo el que no lo conoció, nada más que hay anécdota. Yo llevo años escuchando anécdotas de lo entalla que estaba ese hombre y de sus malas pulgas que las tenía de pecho. Eso es vivir la poesía, tener buenos gestos y tener malas pulgas. ¿Hay algo más poético que eso? No lo hay. Es eso, se trata de eso. A ese consumo, ya atiéndalo, lea ese poema, como que no vas a tener la oportunidad. Hay tantas cosas, ojito, tantas cosas que uno escucha al día que no quisiera haber escuchado. Hay tantas cosas que uno ve que no quisiera haber visto. Hay tantas cosas que recuerda, que no quisiera recordar, que eso es lo que tiene que servir como para que, oye, lo que sirvió, que te interesa recordar, que estás orgulloso de haber visto o haber escuchado, oye, agarra eso y que no se te vaya, ponlo en un lugar a salvo. De eso es de lo que se trata, por
eso es que es una buena tarea de rescatar un libro, meter una cosa, hilar fino y ver de pronto a quién le prestas un libro, aunque sea para que te lo fache, porque tú sabes que eso pasa. Pero coño, que te lo fache a alguien que de verdad le va a sacar el jugo. Así, tratar de hacer eso, y si se lo facha a otro que no le saque el jugo, perfecto, pero por eso trata de leerlo, trata de que eso, porque a lo que entra, lo que termina en tu interior, eso no hay manera, te pueden despejar, que no hay casualidad. Tú lo sabes, no hay casualidad, eso ya está ahí, eso se asentó y eso te sirve para algo, y con mucha suerte, te sirve para más cosas en la vida. De eso es de lo que se trata. Y los cubanos yo creo que estamos en más obligación que ningún otro ser en el mundo de hacer eso. Porque la historia de este país por muchos años se ha escrito de una manera muy jorobada y de una manera muy, muy rara. La posibilidad que uno tenga de escribir una línea, una palabra o una letra en la historia, aunque sea para que no la lean, eso hay que hacerlo, y escribir esa línea, esa palabra, y esa letra es tener respeto por la cultura. Y tener respeto por la cultura es respeto por lo que hacen los demás. Y más si se hace de manera colectiva, sin tirarse cacharrazos. Discutir, desgañitarse, estar a punto de ahorcarse, pero hacer las cosas en colectivo. Porque cuando las cosas se hacen según los dictados de una sola persona, ya tú sabes qué es lo que pasa. Familia, nada. Despedida brutal. Mamá, están tocando. Nada como una despedida modo brutal a los Julio y Opi en un Lecturas en Tiempo, que te da la medida de que uno quisiera estar aquí conversando todo el tiempo y toda la vida con Julito, pero bueno, no es posible por cuestión del tiempo. Julito, hermano, ¿qué te puedo decir como despedida? Lo que siempre te he dicho. Y creo que hoy quiero repetirle aquí mismo en público algo que le he dicho por otros lugares, ya ni me acuerdo, porque se lo digo por cualquier lado, se lo digo por WhatsApp, se lo digo por Facebook, se lo digo por todos lados. Con Julito, siempre que exista alguien como Julio y Opi, estamos a salvo, familia. Llévense eso de tarea. Y como él mismo recomienda para los libros, llévatelo, guárdalo y consérvalo, porque eso es lo que nos va a salvar. Personas así. A mí me da mucha fe, además del honor de conocerlo, me da mucha fe que hayan personas capaces de decirte la verdad en el rostro, como te las dice Julito, como nos las digo aquí, durante una hora, y como me las dice a mí, cada vez que me ve y me corrige. Sí, así lo hace. Con ese nivel de humildad, coge el teléfono, pa, y me dice, oye, minero, te fuiste por aquí, no te vayas tanto por acá, mira, que por acá, muchacho, es oro molido. Así que imagínense ustedes el placer que yo tengo de que Julito haya estado aquí hoy con nosotros, familia. Juli, mi hermano, abrazongo grande. Gracias por estar aquí, mi hermano, una vez más, Lecturas en Tiempo. Gracias por compartirnos ese nivel de lucidez que tú tienes, ese nivel de mirar para adelante, ese nivel de hacer que la gente ponga los pies en la tierra, como me sucede a mí con él, que me pone los pies en la tierra, me dice, es por aquí. ¿Entiendes? Y es por allá, así lo hace él. Para mí es, bueno, es mi José Lezama Lima. ¿Ven? Eso que él, con ese cariño que él habló del examen, del rescate de las cosas, bueno, Julito, para mí en mi vida es mi Lezama Lima. Yo le insto a ustedes que los hagan. Eso es un amuleto. Juli, mira, justo, no te quise interrumpir, pero justo a las 7 de la noche, el régimen me volvió los datos móviles, porque sabe que los viernes esto se termina a las 7. Te puedes meter los datos móviles por Q, como dicen los rapes. Por Q, loco. Yo no, eso. Juli, mi hermano. Nos vemos, mi hermano. Lindo, lindo que has estado aquí, tú Dale. Sabes. Abrazongo gigante. Mano, para ti, para todos los tuyos. Dale, igual para usted. Y bueno, y gracias a la audiencia por habernos aguantado aquí, quien llegó al final. Dale. Bendiciones, cosas buenas, y como tú dices, abrazo de paz y memoria. Abrazo de paz y memoria, mi hermano.